Lamentablemente no es un episodio trágico, se cobró la vida de una persona y queremos escuchar qué evaluación han hecho ustedes al respecto. Bien, en realidad lo que nosotros queríamos comunicarle a toda la comunidad es sobre todo esta situación que tiene que ver con las jurisdicciones. Entendiendo que en el departamento de Maipú, como en todos los departamentos de la provincia de Mendoza, existen distintas entidades que tienen ciertas responsabilidades, en este caso, sobre rutas, sobre caminos y sobre arbolado. Específicamente, la calle Don Bosco de Rodeo del Medio, en Colonia Bombal, es jurisdicción de vialidad provincial. Y nosotros insistimos con el tema de la jurisdicción porque, de ser de otra forma, nosotros ya hubiésemos hecho la tala de los árboles como municipio de Maipú. ¿Y quién hizo la tala también, el día después? Sí. El día después la hizo el municipio de Maipú con la autorización por escrito de vialidad provincial. ¿Y por qué no se consiguió antes esa autorización? Porque según los vecinos habían hecho las denuncias al municipio o no habían hecho los reclamos al municipio por la peligrosidad que representaban estos árboles. Sí, los vecinos hicieron el reclamo y nosotros hicimos la elevación a la autoridad competente, que es vialidad provincial, para proceder a la tala de los árboles. Desde agosto del año pasado, ese expediente duerme en vialidad provincial y nunca se nos dio la posibilidad al municipio de Maipú, primero, de poder saber cuál era la respuesta a ese reclamo de los vecinos, y segundo, si ellos tenían la voluntad de que fuera el municipio el que lo hiciera, darnos la autorización cuando correspondía. O sea que acá el problema fue vialidad, según lo que cuentan ustedes, porque veo que les dio la habilitación rápidamente después de... Sí, señor. Después del trueno, dirían, ¿no? El dicho después del trueno Santa Bárbara. Evidentemente, después de lo sucedido, recibieron la autorización rapidísimo. Así, tal cual. A la primera hora del día miércoles, previo que nosotros ya estábamos con todas nuestras maquinarias en el lugar, llegó la autorización por escrito de vialidad autorizándonos. Entonces, sí es jurisdicción de vialidad. Si no, no hubiese hecho falta que nos mandaran autorización. Simplemente nos llamaban y nos decían, apliquen tal artículo de tal ley y ustedes pueden talar algo. Eso quería preguntarle. ¿No hay una posibilidad de que el municipio se saltee eso de manera independiente? ¿No hay ninguna posibilidad legal de que el municipio se saltee ese trámite administrativo que en este caso, yo entiendo lo que usted dice, pero se cobró la vida de una persona y la familia que nos está mirando del otro lado dice, yo no sé de quién es el problema? El problema es que acá se llevó la vida de una persona. Quiero que usted también interprete lo que le pasa a esa familia o lo que recibimos nosotros como mensaje, ¿no? Desde ese lugar. Digo, ¿no hay ninguna alternativa de ante el riesgo saltearse ese trámite? Legalmente no, y está comprobado, porque si no, aún ante la tragedia, la emergencia y todo lo que había sucedido en Colonia Bombal, necesitamos la autorización por escrito de vialidad provincial. No hay forma. Y en este caso entonces, supongamos que hay otros vecinos que tienen el mismo inconveniente, ¿qué tienen que hacer? ¿Dirigirse al municipio o dirigirse a vialidad directamente para nada, para hacer las cosas más rápidas? Miren, el municipio de Maipú y la gestión de Matías Estebanato, estamos todo el día junto a la gente, somos la cara visible del departamento. La gente no entiende de jurisdicciones, y usted tiene razón, es muy complejo. Pero frente a esto, lo que nosotros decimos es que, por supuesto que nosotros podemos receptar reclamos de los vecinos, de sus árboles, de sus calles y de las jurisdicciones que no nos corresponden y de las que sí, por supuesto, que es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a seguir gestionando hasta el gobierno provincial para poder darle respuesta al vecino. Esperamos que este episodio trágico y lamentable sea un clic en la situación de que la provincia nos responda como corresponde a lo que nosotros estamos solicitando. No como intendencia y como gestión, sino como representante también de los vecinos que tienen una necesidad. Y voy a agregar además que no solo nos pasa con los entes como vialidad provincial, nos pasa con otros entes también. Tenemos reclamos en salud con situaciones que no dependen del municipio de Maipú. Tenemos situaciones en educación, ayudando a las escuelas, sobre todo en infraestructura, que no corresponde al municipio de Maipú, y sin embargo lo hacemos igual. Frente a esto, hay dos problemas muy graves. Necesitamos respuesta del gobierno provincial en muchos casos y en muchas situaciones del municipio, y estamos haciendo un doble gasto, porque el gobierno de Mendoza tiene presupuesto para hacer todas las cosas que tiene que hacer, y lo tiene que hacer el municipio de Maipú, con sus propios recursos.
Sumo a la charla a Agustina Fiadino, que tiene una consulta para hacerle. Agus. Ahora, Gina, ¿cómo le va? Sí, buena, ¿cómo no? Buen día. El tema que manifiestan los vecinos es que los reclamos han perdurado durante los últimos 7 años. Y más allá de que ustedes presentaron este pedido ante Vialidad, más o menos en enero, por lo que nos decían, se demoró todos estos meses, pero no hubo insistencias por parte del municipio, considerando que el reclamo, insisto, ya llevaba, de acuerdo a los vecinos, casi una década. Siempre. Nosotros mencionamos este último reclamo para traerlo más a la situación actual, pero siempre ha habido reclamos. Están los registros del municipio de Maipú. Siempre se ha trabajado tratando de hacer lo que había que hacer en la calle Don Bosco, por ejemplo, que es el caso específico del que vos me mencionas, Agustín. Sí. Siempre se ha hecho. Ajá. Ya que para ustedes, responsabilidad 100% de Vialidad, que no se haya actuado en tiempo y forma. Mira, no solo para nosotros. Para la ley es responsabilidad de Vialidad Provincial. Y ahora es una apreciación. ¿Y qué van a hacer con...? Ya sé que arrancaron con un proceso de tala, que de hecho son más o menos 240 árboles. ¿En cuánto estiman van a terminar con esto? Y imagino que van a talar todos los árboles que se encuentran en una situación como la de este último que cayó sobre el hombre. Hoy tenemos autorización para talar calle Don Bosco, 233 árboles. Aprovechemos, digamos, es la autorización que tenemos de Vialidad Provincial. Nada más. ¿Y hay alguna otra que quieran? Aprovechemos, digámoslo ahora, porque por ahí, si nos están mirando, logramos que sea más rápido, porque acá lamentablemente hay una familia que perdió un ser querido e insisto en esto, no les interesa el tema jurisdicción, lo que quieren es que se solucionen este tipo de inconvenientes. Sí, ¿saben qué pasa? Que el tema de jurisdicciones entendemos perfectamente que a los vecinos no les interesa. Nosotros sabemos de eso y por eso hemos estado al lado de los vecinos. Incluso previo a la situación trágica de este sábado, durante la situación trágica, durante la manifestación de los vecinos, hemos estado al lado de ellos, aunque los vecinos estaban muy enojados, y tienen razón, no deben entender de jurisdicciones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también como municipio y como ente público, que tenemos que respetar las jurisdicciones, pero por una cuestión legal. Lamentablemente, la gente queda prisionera de esto. ¿Cómo lo resolvemos? Que cada uno tenga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Ajá. En el tiempo en que lo tiene que hacer. Hay muchos árboles de Maipú que están en las mismas condiciones. Un montón de esas miles de árboles que tenemos, la mayoría son de entes que no son el municipio de Maipú, porque nosotros regulamos, mantenemos el arbolado público urbano, sobre todo. Que para colmo son árboles de mucho menos tamaño, que están en los barrios y que la peligrosidad, como los que tenemos en las rutas provinciales, es mucho menor. A mí lo que me resulta extraño es pensar que el municipio, que sabía de la peligrosidad que implicaba tener este árbol, no hubiera actuado aún asumiendo las consecuencias, de que posteriormente le dijeran hiciste algo que no te correspondía y le correspondía a Vialidad. Eso es lo que a mí me cuesta entender, considerando que el municipio es, como dicen ustedes, el que está viendo la peligrosidad porque está con esta cercanía constante. Sí, en algunos casos de extremos hemos actuado, sobre todo suponete, cuando hay inclemencias climáticas. ¿Sí? El municipio ha actuado, ¿sí? Aún, por supuesto que con todas las autorizaciones que corresponden, pero entiendo lo que vos me planteás, entiendo que la gente también lo debe estar pensando, pero hay una responsabilidad también como gobierno municipal. Nosotros no podemos terminar en tribunales por no responder a una ley o por no responder a una ley. Sí, yo, Jaina, permítame decirle que en ese caso esto se llevó la vida de una persona. O sea, yo prefiero terminar sin en tribunales peleándola. Sin dudas. Pero evitando, porque sin vemos dudas. Las imágenes que vemos, los árboles, y no le saco responsabilidad a Vialidad, que es lo que ustedes dicen. Evidentemente hay una burocracia, por lo que ustedes cuentan, que es terrible en Vialidad, y ojalá den respuestas a esto. Pero vemos esos árboles tan secos que no hace falta ser un ingeniero agrónomo para darse cuenta que era totalmente peligroso. Sobre todo considerando lo que dicen ustedes, que son los que están en territorio viendo la peligrosidad y recibiendo todo el tiempo el reclamo de los vecinos. Y no lo hemos ignorado, al contrario. No hemos ignorado el reclamo de los vecinos. Por supuesto que no. Gina, vamos a estar muy atentos, obviamente, para que quizás también encontremos respuesta por el lado de Vialidad, en saber de qué manera se pueden aligerar estos trámites, porque, reiteramos, acá se llevó la vida de una persona. La gente llamó, hizo lo que tenía que hacer, la denuncia, el vecino llamó, hizo la denuncia durante 7 años, por un motivo o por otro, la respuesta no llegó y hay una persona que falleció tristemente. Le agradecemos el contacto. Si quiere decir algo más, por supuesto que no le escuchamos. No, digo que Vialidad tendría que decir
¿Por qué no lo hizo? Vamos a buscar esa respuesta, claramente. En la zona que lo tenía que hacer. Vamos a ir por esa respuesta. Le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.